hablar, Rafa Hacendado va a pasar a decir unas palabras. Presidenta de hoy. Si hay alguna referencia en femenino, es que es un discurso de mi esposa. Buenas tardes a todos. En nombre de Eva Chalá, quiero darles las gracias a todos por su presencia. Es un honor contar con ustedes y sus queridas familias. Quiero compartirles que desde que se fundó Eva Chalá, los retos y responsabilidades han ido creciendo de forma muy importante, lo cual nos compromete a dar nuestro mayor esfuerzo por el bien de la institución. Agradezco a la mesa directiva, Eli, Sion, Beto, Raymond, Abraham, Rubén y Eitan por su confianza, por darnos siempre el mejor consejo y brindar a Eva Chalá su apoyo para desarrollar y cumplir cada uno de nuestros objetivos. A todas las integrantes del comité, mi profunda gratitud por su dedicación, entrega, tiempo y amor para que cada reto sea una realidad. Las felicito. Ustedes son un ejemplo de voluntad, tenacidad y orgullo. A mi esposo, H20 Rafael Hacendado, por su invaluable apoyo. Gracias por transmitirme el respeto y amor al salón. A mis hijos, Elías, Vicky, Claire, Miriam, Sharon y Jonathan, por su paciencia, cariño, apoyo y comprensión. Ustedes son mi mayor motivo de entrega total y desinteresada a la labor comunitaria. Asimismo, agradezco a todos los presentes por acompañarnos un año más. Esperamos que disfruten esta tarde en compañía de sus queridas familias. ¡Bravo! A continuación, les pedimos a las siguientes personas pasar al estrado a recibir su premio de 10 años. Jaime Markovich, H134. H135, Isaac Atía. H136, Rubén Zapari. H137, David Molov. H140, Eduardo Kuzmi. Y H143, Josidich. Thank you.
A partir del año pasado fue la primera vez que se entregó el primer reconocimiento de 25 años y de verdad en cada año vamos a estar dando estos reconocimientos de 25 años, que es una moneda de plata por su desempeño durante 25 años dentro de la institución. Le pedimos a H10 que pase por favor a recibir su reconocimiento. Ustedes, compañeros, les agradezco mucho por este reconocimiento. Es muy bonito haber fundado la institución y seguir participando con ellas después de 25 años. Muchas gracias. H20, Rafa Senado. Si cada uno de ustedes continuó, si alguna vez los ofendí, perdónenme, solo siento que yo no pertenezco más a este grupo. Adiós. Fueron las palabras de un borracho al dejar el grupo de Atómicos Anónimos. Ahora que tenemos atención, no se espante, algunas emocionaron, pero la gran mayoría creo que no. Esas son las pequeñas palabras, un pequeño derecho, ¿verdad? De mi madre, mi suegro, Marta Milbaro, Benjamine y mi tía, Leonor Esperanza Pato, Papella. Como dijo Eli, hace dos semanas hicimos en el tratado de C. El nacimiento de las 12 tribus. Un poquito, no me tardo mucho. Estudiamos el nacimiento de las 12 tribus. Lea y Menú, junto con Raquel, ellas dos sabían que Jacob Abino tenía que tener 12 hijos. Ellas tenían por los Jacobes que iban a tener 12 hijos, Jacob. Pero Lea, al tener su cuarto hijo, ella se dio cuenta que había recibido más de lo que le tocaba. Por cuenta, eran cuatro con las Sukkot, eran tres por cada una, ella le tocó el cuarto hijo, le puso Yehudá. ¿Por qué le puso ayuda? Le puso ayuda agradeciéndole a Hashem por recibir más de lo que ella creía que merecía. Cuentas de un señor que llegó un día a 15 en la mañana y dijo, quiero hacer un Lehaim. Un Lehaim. ¿Qué pasó? Les cuenta que camino al 15 pasó por tal calle, le atropelló un coche y Baruch Hashem no le pasó ni un rasguño. Por eso quería hacer un Lehaim con todos. Todos brindaron, muy bonito, lo abrazaron, muy bonito.
El día siguiente llegó otro señor también y dijo, quiero hacer también un lefai. Todos dijeron, mira, que estamos dando unos milagros en este Kriish. ¿Qué pasó? Le dijo, lo que pasa es que yo también venía por esa calle, pero no me atropellaron. Eso es agradecer a Boreolam. Es darse cuenta que los milagros no solamente son cuando pasan las cosas, también cuando no pasan. Ahora, como antes, hemos visto partos, intoxicados, golpeados, infartados, accidentados, balaceados, caídos, 5 en fase terminal, 14 y demás. ¿Cuántas veces después de una emergencia nos hemos detenido a reflexionar y agradecer a Dios que nosotros somos los que estamos atendiendo y no al revés? En este momento tan especial para mí, seguramente también para Mateo, Jaime y Edith, quiero agradecer a Borei Olam por habernos dado la oportunidad de ser sus mensajeros en esta misión tan preciosa de ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. A lo largo de estos 25 años he sido testigo de momentos de dolor, angustia y desesperación, pero también de triunfos y milagros que solo la labor de paramédico puede darnos. Y nunca imaginé la montaña rusa de emociones y experiencias que me esperaba. Iniciando con una central pequeñita de 40 metros sin ambulancia, hoy vemos una organización extraordinaria que nunca imaginamos en ese tiempo. Tener más de 200 hermanos nuevos ha sido un regalo extraordinario. Agradezco a las mesas directivas que hemos tenido, siempre viene por el bien de la institución, a Esther, mi esposa, y mis hijos por su paciencia y comprensión que han tenido para que pueda seguir adelante en la sala. Han sido 25 años y vamos por 25 más. Gracias. Raza, tu familia te quiere dar un regalo. No te vas. Pase, pase. Por aquí. Pasen. Es una botella de alcohol, por usar. En nombre de mi familia. Quiero dar las gracias a mi papá por todas sus enseñanzas que nos ha transmitido a lo largo de estos años, y queremos premiarlo con un trofeo para un héroe sin capa. También quiero agradecer a mi mamá por todo su esfuerzo que ha hecho a lo largo de este tiempo como ha sido la presidenta. Le pedimos a Mateo. Listo. ¡Bravo! Pase el niño, pase por favor. La señora primero. Ahora ve para acá, Mateo. ¿Ya? Ya, gracias. Palabras.
Biblia. Yo he visto pasar casi a todas las mesas directivas. He visto milagros en Axalá. Quiero agradecerle a Axalá todo lo que me ha dado, que ha sido mucho. Más que lo que nosotros damos, ustedes nos lo dan a nosotros. Quiero agradecer a mis compañeros y sobre todo a mis hijos, que muchas veces los dejé chiquitos en Shabbat, en el CNIS, porque me tenía que ir a una emergencia. Gracias a Tzalá, gracias por todo lo que han hecho por nosotros y gracias por siempre estar al pendiente de todos los voluntarios. Que ojalá Dios quiera y cumplamos muchos años más, con alegría y con bienestar. Gracias a todos y gracias por este reconocimiento. Por último, el último reconocimiento de 25 años es para una persona que está tras bambalinas, que nadie la ve, pero todos la escuchan, nos regaña y nos pone en orden. Le pido por favor a Radio Control, Edith Miranda, pase por su casa. Vamos a dar los premios de más de 150 servicios durante el periodo 2023. Les pedimos por favor pasen para recoger su reconocimiento. Les pedimos por favor que lo agarren de abajo. No está tan frágil, pero hay que tener cuidado. H147, H196, H143, H161, H64, H195, H200, H204, H171, H156, H146, H73, H126, H183, H18, H13, H134 y H10, por favor. H110. Te va, por favor, ¿no? Ya. Que no te regañe. Oigan. Una nueva clase. Oigan, oigan, ¿quieren que le hablen a Celí para que nos ponga el celular? Sí. Por favor, ¿qué onda? A ver, bájense unos. Isaac, no, o sea, bájense.
sales, joven. No sales. A ver, aquí, a ver, van, son muchas esposas. ¿Listos? ¿Acá? Fotos de cámaras. Vale, ahí va la buena. Una, dos. Va una. Marcos, sonríe. Al centro. A él. Diego, Diego. A Diego. ¿Listo? ¿Acá? Sonríe, Marcos. Ahí está. Espérense, aguanten más. Ahí está. Sonríe. Muchas gracias a todos. Ahí está. Ahí, aguanten, faltan, se están sacando más. Le pedimos a la señora de Leva Chalá, pasen a recoger su regalo, por favor. Ruta Gran, Ruta Camero, Santa Yolanda, Karen Lobatón, Elena Chiviti, Sara Sayar, Aurora Liga, Gina Lavanda, Tari Alpié, Naomi Levi, Emi Romana, Alicia Pira, Tella Azul, Nelly Sadi, y los para la foto.